Un cordial saludo amigos del canal de Renovación FP, mi nombre es José Carlos y en este video les quiero mostrar cómo ensamblar o cómo adaptar una batería de celular a una tablet como esta. En esta ocasión esta es una tablet Silvermas, aquí podemos ver, el motivo de eso es porque la batería de ella acostumbra a inflarse, a dañarse muy rápido, y entonces no es muy recomendable estar comprándola porque de hecho no da, sale más cara que comprar la nueva. Entonces podemos hacer, coger cualquier batería de celular Android, nos puede servir para esto. Miren, en este caso esta batería, miren, tiene negativo y positivo, y pues no corremos ningún peligro de que se nos vaya a dañar, porque esta también trabaja a 5 voltios o a 3.5, y también trabaja con un cargador pues similar. En este caso pueden ver, procederemos a aquí, yo ya le quité la batería, y aquí podemos ver. Ahí disculparán por la calidad del video, pues no tengo una cámara muy buena, pero vean, aquí está el negativo y el positivo, y se supone que aquí va la batería. Ella trae tres cables, este otro no tenía entendido cuál era el motivo, pero hasta lo que me he dado cuenta, este negativo y positivo que hay aquí, que ya los tengo unidos, es porque eso lee la señal del wifi. Entonces cuando no los conectas, si recomendable que si solo moches el cable y lo dejes ahí, porque si no, no te llegará la señal, te aparecerá que la señal está fuera de rango. Entonces aquí procederemos en la batería, el más, aquí lo pueden ver, este cable positivo va en el positivo de la tablet, y el negativo va en el negativo de la tablet. Bueno amigos, no siendo más, procedamos. Lo que vamos a necesitar es sencillo: la batería, estaño, pasta para soldar y un par de cables. Bueno, luego de soldarla, esta debería de quedarles así. Entonces, en el dispositivo ya procederemos a soldarlo. Bueno amigos, como pueden ver, yo había quitado el cable, pero la señal no me llegaba muy bien, entonces me tocó volver a soldar este cable. Como les digo, tengan siempre presente que este cable no lo pueden, solamente córtenlo y lo dejan así. Y si hacen esto bien, esta conexión, vamos a ver si el tablet sí prende, miren. Aquí pueden ver que el tablet está encendiendo, y ya que no tiene ningún, el cargador, miren que no está conectado en ningún lado y está encendiendo normalmente. Amigos, muchas gracias, si les gustó el video me regalan un like y se suscriben. Estaré subiendo más videos y muchas gracias de nuevo.